conozcamos la oferta educativa de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAS. Hola, ¿qué tal? La Unidad Académica de Docencia Superior pertenece al Área Académica de Humanidades y Educación. Cuenta con 4 programas educativos, 3 maestrías y un doctorado. Los 4 programas educativos contribuyen al área de Humanidades y al área de cuestiones relacionadas con la educación. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, cuenta con 5 orientaciones: Filosofía, Literatura Hispanoamericana, Comunicación y Praxis, Políticas Educativas y Desarrollo Humano y Cultura. Por su parte, la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente tiene también 3 orientaciones y pertenece también al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Sus orientaciones son Desarrollo Educativo, Cultura y Comunicación y Sociedad Contemporánea. La maestría en Tecnología Informática Educativa, maestría que se imparte en línea y que también pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, cultiva líneas como Tecnología para Todos, Desarrollo de Contenidos Digitales, Seguridad Informática o Aplicaciones en la Nube e e-Learning. El doctorado, que es de reciente creación, en Gestión Educativa y Políticas Públicas, también contribuye como las maestrías en líneas de investigación orientadas a la educación y a las humanidades. Además, en la Unidad Académica de Docencia Superior contamos con una revista, la revista Fila, indexada y en la cual pueden colaborar tanto investigadores como estudiantes en formación. El personal docente de la Unidad Académica de Docencia Superior es reconocido por su calidad en cuanto a la investigación y a la docencia. Gran parte de sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y son reconocidos por Perfil Prodep. Los cuerpos académicos de la unidad son considerados de calidad al pertenecer al nivel de consolidados y en consolidación. Los invitamos a que consulten nuestras redes sociales y que consulten nuestra página para estar enterados de lo que sucede en nuestra unidad y de las convocatorias cuando se abran.